¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que se conecten a este video en vivo de Muertos al Pecado. Después subido a nuestro canal de YouTube. Bueno, de hecho la transmisión en vivo será en el canal de YouTube y después subido a Spotify. Pero el día de hoy, pues nos vestimos de gala. Tenemos al segundo doctor en teología en este canal que visita esta página. Me refiero a José Luis Avendaño, precisamente que es un doctor en teología y filosofía por la Universidad de Toronto, de nacionalidad chilena. Ha realizado estudios de ciencias teológicas y bíblicas en diversas instituciones de América Latina, Chile, Argentina, Costa Rica, y ha servido como pastor luterano en los Estados Unidos por la Evangelical Lutheran Church en América, y tiene diversos tópicos académicos de interés, lo cual pues sería interesante platicarlo con él, que realmente trataría este tema acerca de la American Religion, o la religión americana. También el maestro, profesor, tiene estudios acerca de la tradición sinóptica, el Jesús histórico, la teología de la Reforma, corrientes teológicas contemporáneas y el problema de la teodicea. Ha publicado estudios sobre el Evangelio de Marcos y su tesis doctoral de la teodicea a la luz de la teología de la cruz de Martín Lutero ante el misterio del sufrimiento humano y cristiano. Bueno, el día de hoy, pues aquí invitando, la verdad que pues me alegra mucho tenerlo presente, profesor, sobre todo este tema que me parece muy, muy interesante, como le conversaba detrás de cámaras, ¿no? La sombra religiosa, que es su nuevo libro. Cómo el protestantismo de los Estados Unidos impacta el rostro de la iglesia latinoamericana, ¿no? Identidad y relevancia. Pero antes de comenzar, profesor, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Quisiera igual si gusta dar unas palabras a la audiencia, también comentarnos si está trabajando en algún nuevo libro o está haciendo algún nuevo proyecto. Bueno, quizás después de esa presentación tan apoteósica no tengo más que decir, pero siempre hay algo que decir y por supuesto muy agradecido por la invitación que usted me hace. Los espacios para charlar teológicamente no son muchos, entonces se aprovechan al máximo. Sí, estoy trabajando en dos libritos, estoy trabajando en una nueva edición de mi tesis doctoral, que vamos a lanzar, si Dios así lo quiere, para octubre, para el mes de la Reforma, Perfecto. y la estamos ampliando considerablemente. Por otra parte, estoy trabajando en un librito que me va a tomar tiempo porque es voluminoso también y es exclusivamente sobre el tópico del progresismo eclesiástico y teológico, como gran Excelente. desafío para la Iglesia cristiana en general. Y es un libro que me va a tomar un par de tiempo porque estamos recién en el primer capítulo. Claro. Excelente, profesor. Pues igual nos informa cuando salgan estos libros, ya que ha sido realmente interesante leerle. Y como le digo, para mí es un honor tenerlo aquí, sobre todo por la crisis, profesor, que más que nada usted está sumamente enterado, se ha dedicado años a estudiar sobre esto. Nosotros realmente somos aficionados. Me refiero a la mayoría de personas que ven este canal o a un servidor, ¿no? Pero me gustaría hacerle una pregunta, profesor, aquí enfocándonos en el sentido de precisamente cómo se llama el vivo, ¿no? La educación teológica en Latinoamérica. Quisiera profundizar en este punto. Igual vamos a comenzar con esta pregunta y iremos charlando conforme se vaya dando esta conversación, ¿no? Pero esta pregunta es: ¿cuál es la situación actual de la iglesia en el ámbito del ámbito teológico, en el ámbito teológico académico? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchos tienen el deseo, profesor, de dedicarse a la teología, pero ¿cuál es la realidad? Porque algunos vemos de manera muy sesgada, tal vez por la emoción, por el deseo de dedicarnos a esta materia, pero no tenemos claro a qué nos estamos enfrentando, porque precisamente tomando de su libro, de ahora sí que de la sombra de la religión americana, nos damos cuenta de que Estados Unidos nos evangelizó. Hay algunos aspectos negativos y positivos en ello, pero ¿cuál es la situación de Latinoamérica en el ámbito teológico académico? Es una pregunta bastante compleja y uno puede abordarla desde su experiencia particular, pero también sobre la base de unos ciertos conocimientos que ha adquirido. Evidentemente, Iván, la educación teológica a un nivel superior nunca fue el resorte principal de las grandes compañías
de los Estados Unidos, cuando el bloque evangelical vence, digámoslo así, se posiciona por sobre este pequeño grupo de las Midland Church. Tenemos que tener en cuenta de que el bloque evangelical es un bloque que está marcado por, digamos, los contenidos espirituales del segundo despertar, que la mayoría de sus misioneros se han formado al alero de Moody, digamos, el movimiento de santidad, y que la idea que ellos sostienen sobre la educación es una comprensión de la educación teológica básicamente pragmatista. Como dice Arturo Piedra en su libro La Evangelización en América Latina, la Evangelización de los Estados Unidos, la dinámica del instituto nunca se hizo para pensar, para reflexionar teológicamente, sino para evangelizar. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque nunca fue una prioridad absoluta la educación teológica, ni mucho menos a un nivel superior de parte de las grandes compañías misioneras en América Latina. Nunca lo fue. Quizás uno de los grandes vacíos que yo puedo observar, dos grandes vacíos, si podríamos hablar sobre eso, que nos ha heredado, digamos, el protestantismo de los Estados Unidos. Uno tiene que ver evidentemente con la educación, no cabe duda. Y otro tiene que ver también con la sensibilidad litúrgica. Pues yo creo que la temática de la educación teológica en América Latina siempre ha sido un vacío sensible. Siempre ha sido un vacío sensible desde el punto en que un joven que recién comienza, no tan joven, cualquier persona comienza sus estudios teológicos y piensa en qué lugar puedo, a qué lugar puedo arribar que me confiera una educación teológica a nivel universitario, acreditada. Ya esa pregunta solo problematiza la situación. No obstante, yo creo que hoy en día enfrentamos una complejidad que no habíamos enfrentado los 20 años o 30 años anteriores, y tiene que ver con que yo sostengo y creo que la educación teológica en América Latina muy ruinosamente se ha ido polarizando cada vez más hacia un sector de cuño más fundamentalista, integrista, y también en su contraparte hacia una polarización que tiene que ver más con el progresismo teológico. Uno se puede preguntar, en definitiva, si no son dos caras de un mismo fundamentalismo, es decir, si este fundamentalismo evangelical no se corresponde a la cara opuesta de lo que es el fundamentalismo progresista. Entonces creo que en América Latina la educación teológica está sufriendo una crisis, desde mi punto de vista, bastante severa. Tiene que ver con esta profunda digresión, esta profunda polarización en la que se encuentra de momento, lo cual lo hace tremendamente peligroso. Claro. Bien que en este sentido, referente a precisamente una cita que me agradó del libro, que dice que la cultura del Instituto Bíblico es intencionalmente poco teológica. Es una cultura del entretenimiento para hacer cosas más para pensarlas. Y ese es el gran problema. Entrenamiento. Entrenamiento, ¿no? Es entrenamiento, perdón, aquí dije entretenimiento, ¿no? Entrenamiento. Para hacer las cosas más que para pensarlas. Predicar bien y aprender a formularlas para evangelizar. Es una cultura para hacer y no tanto para pensar. Y ahí es donde entra esto, profesor, que ciertamente la carencia que ha habido teológica, y más que nada usted nos podrá instruir en eso, es que no hay lugares para pensar, no hay en sí una academia que nos pueda apoyar, porque tenemos miles de institutos bíblicos en Latinoamérica, profesor, pero muchos de ellos te enseñan simplemente a citar las escrituras, o de alguna manera te muestran algunos textos bíblicos, pero se ha alejado muchísimo de un fundamento que la tradición de la iglesia desde los primeros concilios ecuménicos, en la edad del medievo y aún en la reforma no estuvo desapegada de ella. Citando precisamente, como comentaba al gran teólogo Pannenberg, de la importancia de qué relación tiene la teología con la filosofía, profesor. ¿Qué relación tiene esta materia filosófica? Precisamente la materia que nos ayuda a pensar. ¿Cuál es la importancia que necesitamos nosotros los creyentes en este sentido de lo que es la teología
tomar de la filosofía. ¿Cuál es la importancia del estudio de la filosofía dentro de la materia teológica, profesor? Bueno, yo creo que lo ha dicho en algún momento Justo González en su libro, que hay que celebrarlo, es decir, creo que fue por primera vez que el mundo evangélico tomó contacto con este concepto de la historia del pensamiento cristiano. Y en algún momento Justo González va a decir algo que es un axioma, es decir, es un principio básico del pensamiento cristiano, tiene que ver con que la historia del pensamiento cristiano estaría trunco sin su contraparte de la historia del pensamiento filosófico. Tillich lo dice de una forma abierta, y que muchas veces el pensamiento filosófico ha hecho las preguntas más profundas al quehacer teológico. Es decir, ha planteado las preguntas necesarias que muchas veces la propia tradición cristiana no se ha planteado a sí misma, y que ha expoliado, digamos, al pensamiento cristiano para una, digamos, una mayor profundización de su propia inteligencia de fe. Entonces, la vinculación que une a la teología con la filosofía tiene que ver con los orígenes del pensamiento cristiano. Y uno puede ver, por ejemplo, que en los primeros tiempos, es decir, en los concilios, la nomenclatura, las categorías de pensamiento son básicamente resorte de la filosofía griega. Es decir, sin perjuicio de que los padres de la Iglesia, y por supuesto lo hicieron, sometieron a un profundo ejercicio de criticidad esa herencia filosófica, pero hay siempre una vinculación muy directa con la tradición filosófica, porque la tradición filosófica le ofrece el pensamiento teológico ese recurso para poder vehiculizar de una mejor manera sus contenidos. Es decir, le ofrece la posibilidad de vehiculizar desde una gramática incluso mucho más precisa sus contenidos. Ahora, si uno piensa, por ejemplo, uno de los grandes vacíos, bueno, hay tantos vacíos, pero uno de los grandes vacíos que observa el mundo teológico de América Latina, el mundo evangélico, tiene que ver precisamente con ese diálogo con la filosofía. Si hacemos la comparación, la teología de la liberación, que digamos es un movimiento básicamente católico, su ciencia de mediación o su primer interlocutor fueron las ciencias sociales, lo cual es un oxímoron, porque el primer interlocutor para el pensamiento cristiano siempre debe ser el pensamiento filosófico. Pero bueno, ellos utilizaron como ciencia de mediación el pensamiento sociológico. El pensamiento evangélico en América Latina no tiene ningún contacto con el pensamiento filosófico. Y eso tiene que ver precisamente con la herencia de la religión americana, que nos ha desgarrado completamente de esa inserción salutífera y absolutamente indispensable con la historia del pensamiento cristiano y filosófico. Es decir, la filosofía siempre ha sido vista como nuestro enemigo, es decir, como un campo que es beligerante hacia la fe, lo cual evidentemente es un absurdo. Entonces, los puntos de contacto del mundo angélico y de su quehacer teológico con la tradición filosófica, yo diría que en América Latina es básicamente inexistente, para pobreza de su propio método, evidentemente. Claro, definitivamente se ve la pobreza. Por esta pregunta me interesaba conocerla desde su perspectiva, porque, como vuelvo a insistir, hay una generación, profesor, y yo creo que usted se ha dado cuenta que la generación cristiana, no sé cuántos años tenga usted, no sé, yo creo que tiene, ¿cuántos? ¿25, 26? Entonces, hay una generación que yo he visto últimamente, ha sido la que ha tenido más contacto con esto de las redes. Precisamente viendo una entrevista que le hacían a usted, me llamó mucho la atención porque no hace mucho yo empecé a tener contacto con editoriales como Sígueme, Back, Trota, Verbo Divino, ¿no? Y empecé a tener contacto con este tipo de literatura. Y comentaba usted precisamente en una entrevista que le hicieron que esto le abrió un acervo impresionante sobre el aspecto de la filosofía y la teología, ¿no? Precisamente hablando de Pannenberg, alguien que es totalmente profundo en su manera de hacer teología y filosofía, estos teólogos alemanes, etcétera, etcétera, creo que comenzamos a ver esa pobreza en el cristianismo actual. ¿Por qué Estados Unidos se desligó
de manera tan impresionante de una tradición cristiana, por así decirlo, la tradición de la iglesia. ¿Desde dónde podemos rastrear, profesor, ese desligue que hubo entre el cristianismo americano? Porque precisamente leyendo en el libro de la sombra americana, se comenta que los puritanos llegaban a un punto de intelectualismo donde realmente querían formar un magisterio, digámoslo así, un concilio tal vez intelectual con grandes teólogos, pero su rigurismo los llevó al fracaso. Podríamos decir que desde el movimiento puritano ya estaba emergiendo este rompimiento entre filosofía y teología. O para ser más exactos, ¿qué podría agregar a esto, profesor? Yo creo que hay que comprender de que el protestantismo, para decirlo de alguna forma, el protestantismo o el cristianismo que se va a radicar en los Estados Unidos posee características absolutamente distintivas respecto de otro tipo de cristianismo que se ha podido enarbolar en el mundo. Lipset hablaba del excepcionalismo norteamericano, es un cientista político, falleció hace muchos años, pero ese término llegó a ser proverbial, el excepcionalismo norteamericano, para bien o para mal, no es un juicio de valor. Bueno, yo creo que con respecto al tipo de cristianismo que se ha forjado en los Estados Unidos, cabe también ese término, esa terminología, el excepcionalismo, porque se trata de un cristianismo forjado en los Estados Unidos que, podríamos decir, ha sometido a una profunda transformación cultural el cristianismo que arribaba de Europa, en definitiva. Al punto tal que muchos estudiosos han consentido en llamar ese cristianismo que se ha forjado en los Estados Unidos como la American Religion o la religión americana. O sea, no es un juicio despectivo, simplemente es una apreciación académica. Y esta religión americana tendría elementos que son absolutamente distinguibles con respecto a otros modos de ser cristiano. Bueno, cuando uno piensa, por ejemplo, en el influjo misionero que se va a establecer en América Latina tras el Congreso de Edimburgo en 1910, después la primera conferencia en América Latina en 1916 en Panamá, tiene que entender que cuando los misioneros de los Estados Unidos están transmitiendo el Evangelio, no solamente están transmitiendo el Evangelio, están transmitiendo también su genio cultural. Por eso esa frase célebre y tan feliz de Tillich, en términos de que la religión es la sustancia de la cultura y la cultura es la forma de la religión, en el caso de los Estados Unidos se da la perfección. Es decir, la religiosidad de los Estados Unidos está absolutamente ligada a su genio cultural. Entonces, este tipo de cristianismo que se enarbola, que se forja en los Estados Unidos, va a tener características muy, muy distintivas y particulares. Podríamos mencionar algunas, por ejemplo. En primer lugar, ese rompimiento abrupto con la historia del pensamiento cristiano y filosófico, subyace la idea del mito fundacional, ¿cierto? La idea de que desde Palestina el cristianismo saltó, cual salto kierkegaardiano, directamente a Miami, Texas, New York o Chicago, sin 2000 años o mil no sé cuántos años de historia previa. Entonces, como la idea es que el cristianismo saltó directamente desde Palestina, sin escalas en la historia de la humanidad, directamente a los Estados Unidos, no se precisa entonces, digamos, un contacto más profundo con la historia del pensamiento cristiano y filosófico. Claro. Eso tiene que ver también con una visión del quehacer teológico absolutamente pragmatista, lo que decía Piedra. Es decir, la pregunta fundamental en función del pragmatismo con respecto a la teología no es qué son las cosas, sino para qué sirven. Entonces, la pregunta no es qué es la educación teológica, ¿cuál es su último resorte? Sino, ¿para qué sirve? Sirve para evangelizar, ¿no? Sirve para atraer más miembros. Esa es una característica. La otra es, diría yo, un profundo rechazo y un profundo rechazo por la dimensión del misterio. Es decir,
más allá de que, por ejemplo, en los servicios de Estados Unidos uno puede ver liturgias luteranas, anglicanas, pero en términos generales hay una profunda pulsión iconoclasta, es decir, una tendencia al desprecio por los paramentos, la estética de los servicios, la dimensión del misterio Claro. y por lo tanto también el ser sacramental. Es decir, de ahí viene lo que nos ha heredado esta religión americana a América Latina, que nosotros vemos como una especie de, como de tormento en los espacios de silencio, en los servicios, y queremos prácticamente llenarlos a como de lugar, con alguna musiquilla, alguna bulla, alguna palabra, pero los momentos de silencio son prácticamente terroríficos. Eso viene precisamente de una religiosidad que tiene desdén por la dimensión del misterio, por el ser sacramental, por la iconografía en definitiva, por los símbolos. Claro. Y eso es algo que quería profundizar con usted, profesor, porque tenemos una suma importancia a través de los años de la Iglesia, sobre todo leyendo a los padres, leyendo a los reformadores, leyendo a los teólogos medievales, etcétera, y es cuando los jóvenes están encontrando con una riqueza sacramental, algo que es inexistente, profesor, en nuestras iglesias evangélicas modernas. Tal vez aún he visto el mismo influjo que ha tenido el pentecostalismo en iglesias tradicionales e históricas como es la iglesia luterana. He visto su cambio de liturgia, una liturgia más pentecostalizada, igual el metodismo, igual las iglesias reformadas han cambiado su forma de liturgia por el contexto cultural. En este caso, el pentecostalismo, como sabemos, es la iglesia mayoritaria, se puede decir, después de la iglesia católica romana. Pero me gustaría que, con sus palabras, profesor, igual para dejarlo aquí muy arraigado en esta transmisión, ¿cuál es la importancia que se ha perdido precisamente en todos estos años en el cristianismo latinoamericano la teología sacramental, el rito? Porque el rito es algo despreciado, el rito se ve católico romano y es despreciado rotundamente, ¿no? Cuestiones como hincarse, pararse, la lectio divina, persignarse. También las oraciones y credos que son parte de nuestra tradición cristiana, que aquel joven que indaga se encuentra con esto y siente realmente una pasión impresionante por esto. Pero la iglesia, como ha sido evangelizada, precisamente con términos muy prácticos, de manera muy práctica, sin mucha cuestión ostentosa, como usted mencionaba, nada de iconos, nada de imágenes, nada de sacramentos, simplemente el bautismo es un signo, es algo que evidencia tu conversión, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál será la importancia de esto? Y sobre todo, usted lo acaba de mencionar, el silencio. Es algo que las iglesias no se está tomando en cuenta. Pero hay cristianos que han conocido el valor del silencio, el valor de la contemplación. ¿Cuál es la importancia de todos estos ornamentos y toda esta teología sacramental? ¿Por qué escasea la teología sacramental? No sé si me explico con la pregunta, Sí, profesor. yo creo que sí. Hay un antiguo adagio que viene, creo que de la teología medieval, pero tiene mucho asidero hasta el día de hoy. Dice que la teología de una iglesia o de una tradición eclesiástica se conoce más o mucho más por su forma de culto que por sus propios documentos. Se conoce mucho más por su forma de culto que por sus propios documentos. Y esa es una verdad absoluta. Yo siempre, en cursos que estamos dando sobre introducción a la teología latinoamericana, en Kerygma, menciono el caso que lo trae a la cita maravillosamente don Arturo Piedra. Arturo Piedra, fue un historiador, doctorado en Edimburgo, es decir, su contribución a rescatar esta historia del influjo del protestantismo de los Estados Unidos en América Latina es una contribución valiosa. Su tesis doctoral, publicada en dos tomos en español, es un documento de inapreciado valor. Es decir, yo creo que lo que digo siempre a los estudiantes es, uno puede tener una beta, o un interés teológico, cristológico, filosófico, pero uno no puede desconocer su propia historia. El que desconoce su propia historia, en este caso la historia del protestantismo en América Latina, está destinado a repetirla dos veces y muchas veces de la peor manera. Entonces,
sin perjuicio de que uno tenga sus, y está en todo su derecho, sus aficiones, sus intereses, debe conocer la historia del protestantismo en América Latina. ¿Por qué digo esto? Arturo Piedra menciona un hecho anecdótico que es absolutamente ejemplificador de todo lo que podamos decir a posteriori. Él dice que cuando llegan las compañías de los Estados Unidos en 1916, el primer norte que van a tener es alcanzar a los sectores más pudientes, con más acceso a la educación formal. En definitiva, a los enclaves de intelectuales, al hombre culto de América Latina. Ese fue su primer norte, su primer objetivo. ¿Por qué? Consideraban de que alcanzando las zonas con más acceso a la educación formal, después el trabajo con las clases más desposeídas, se les podría hacer más fácil. Eso no ocurre, es decir, fracasan casi estrepitosamente en su intento de alcanzar los enclaves más pudientes, los sectores con más acceso a la educación formal, y es una enorme decepción para las agencias misioneras. En 1925 hay un segundo congreso después del de Panamá, en Montevideo, y se plantea precisamente este problema. ¿Cómo es posible que después de invertir fondos, trabajo, logística, esfuerzos por alcanzar los sectores pudientes, con más acceso a la educación formal, a la intelectualidad de América Latina, no tengamos ningún éxito en nuestra gestión? Y bueno, la conclusión que llegan es que uno de los aspectos más importantes para ese fracaso y que no habían reparado suficientemente era el tipo de servicio que ofrecían a estos sectores con más acceso a la educación formal. Es decir, en vez de tener templos, lo que hacían los misioneros eran contratar galpones pelados, heriazos, sin ningún tipo de elemento estético, sin ningún tipo de simbología, cuando el genio latino, me refiero al genio latino, es mucho más proclive a la estética, a la simbología, a la ornamentación, a los espacios de silencio, a la dimensión del misterio, si no pensemos en los místicos españoles. Entonces, el servicio que ofrecían los misioneros de los Estados Unidos, con sus mejores intenciones, eran contratar sitios heriazos, absolutamente poco atractivos para un hombre culto. Y además de eso, predicaciones que bordeaban prácticamente 2 horas. Es decir, en aquel tiempo, imagínense, ¿quién puede durar 2 horas escuchando a un misionero que más encima habla mal el español? Claro. Entonces, una de las razones, no la única, para fracasar en el cometido de alcanzar estos enclaves con más acceso a la educación formal fue el vacío de sensibilidad litúrgica. Y yo le aseguro, es decir, mi convicción profunda, después de todos los estudios que uno puede hacer, la investigación, que junto con el vacío de la educación teológica, que es un vacío enorme, el vacío de la educación, el otro vacío con el que cargamos a cuenta producto de nuestra herencia misionera es ese vacío de sensibilidad litúrgica. Y vuelvo con el adagio de comienzo. La teología de una iglesia no se conoce por sus documentos, se conoce por su tipo de culto. ¿Qué tipo de culto ofrecemos en América Latina? Ahí tiene su teología. Exactamente, profesor. Y bueno, aquí entra una pregunta más, digamos, de opinión, ¿verdad? O sea, sería una pregunta como de su punto de vista. ¿Usted cree, y yo se lo pregunto desde un corazón honesto y existencial, ¿no? Porque me pregunto si será posible de alguna manera cambiar, porque como le comento, a lo mejor es pocas personas, tal vez el sesgo, sobre todo de las redes sociales, nos muestran que hay personas que están hablando de la tradición, que están enfatizando, y eso que pertenecen a iglesias evangélicas modernas, ¿no? Sobre todo este movimiento norteamericano también, que llegó con un gran auge, como es el nuevo calvinismo, donde despertó tal vez la conciencia intelectual de algunos y comenzaron a indagar, ir a las fuentes, leer a los reformadores desde fuente directa, y eso les trajo un principio de cambiar aspectos sacramentales, ¿no? Como tenemos bien acostumbrado las iglesias, la mayoría de nosotros crecimos en una iglesia de garage, así despectivamente se le dice, ¿no? No necesariamente, claro que hay puntos positivos, como usted lo explica en su libro,
acerca del evangelicalismo, ¿no? Acerca de esta del pentecostalismo y de su manera de acercarse a los marginales. Pero, ¿será posible, profesor, que una generación nueva pueda recuperar esta tradición de la iglesia, por así decirlo, independientemente qué tipo de iglesia se encuentre? ¿Usted cree que, de manera utópica, tal vez creerlo, que será posible recuperar toda esta ornamentación y todo este bagaje de tradición cristiana? Bueno, me tomo de las palabras de Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, este discípulo de Freud que sobrevivió a Auschwitz. El padre de la logoterapia es una fuente de inspiración para mí permanentemente. Si bien podemos llegar a la conclusión de que el ser humano es un ser condicionado, herencia y medio ambiente, es decir, eso es de perogrullo, herencia y medio ambiente, estamos condicionados, más jamás determinados. Condicionados sí, evidentemente, en contexto, pero jamás determinados. El hombre es un ser abierto al futuro, y por lo tanto puede hacer profundas transformaciones. Ahora, no quiero plantear una utopía vacía de contenido. Yo creo que ese camino va a ser posible en la medida en que nosotros podamos apostar a una educación teológica de mayor envergadura. Usted planteaba, por ejemplo, hace poco el tema de Sígueme, Trota, Herder, Bach y la calidad de estas producciones. Exacto. Fíjese usted que los españoles, el mundo católico español, luego del franquismo, quedó en un, digamos, en un vacío intelectual enorme. Es decir, el retraso que tenía la Iglesia católica luego del franquismo fue enorme. Una especie como de escolasticismo en el peor de los términos. ¿Qué fue lo que decidió en su momento la jerarquía católica muy, muy lúcida? Enviar a casi todos sus cuerpo de sacerdotes a estudiar a Alemania, a Europa, Suiza, con los grandes maestros protestantes incluso, para luego de recibir esa formación, traerla a España. Si usted se fija, por ejemplo, estas editoriales como Sígueme, Bach, son el brazo editorial de universidades, son el brazo editorial de universidades de gran prestigio, y usted va a encontrar que cuentan con un equipo editorial altamente calificado, de manera que lo que se va a publicar es de alto nivel teológico. Pueden haber algunas excepciones. Ahora, el caso dramático que nosotros hemos aprendido a conocer los grandes maestros de la teología evangélica acudiendo a editoriales católicas y no a editoriales evangélicas. De hecho. Lo cual es realmente una paradoja. Pero yo creo que se pueden dar pasos importantes hacia la recuperación. ¿Y sabe qué? Yo creo que tiene que ver con la recuperación de este sano concepto de catolicidad teologal, que no tiene que ver con catolicidad romana, ni mucho menos. Claro. Tiene que ver con apropiarnos de ese sano concepto de catolicidad teologal, entender que somos parte de la historia de la Iglesia, apropiarnos de la historia del pensamiento cristiano y filosófico, y por eso es tan importante que podamos también, como evangélicos, yo lo digo, seguramente hay gente que está mirando, por supuesto, y no quiero ser, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Despectivo, pero generalmente el evangélico en general tiene un acervo cultural prácticamente minúsculo. Es decir, encontrar un evangélico que tenga conocimiento de literatura, de filosofía, que haya leído a Dostoyevsky, que tenga, qué sé yo, conocimiento de los padres de la Iglesia, que haya leído a Viktor Frankl, es una situación prácticamente inaudita. Necesitamos con premura engrosar el acervo cultural del pueblo evangélico. En la medida que el pueblo evangélico tenga un acervo cultural más amplio, de mayor envergadura, va a poder también resistir estos cantos de sirena que muchas veces se le ofrecen y que tras esa voz dulce subyacen muchas veces ideologías altamente ruinosas. Quiero decir con esto, el mundo evangélico es un mundo muy vulnerable en América Latina, muy vulnerable.
y tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, pero también tiene que ver con esa falta de método, esa falta de método. Ahora, fíjese usted como dice Claude Wiesboff, cuando la teología desconoce su método, cuando la teología desconoce su propia gramática, su particular sintaxis, su particular sensibilidad, sus fuentes, cuando desconoce su método, se disfraza entonces de otras disciplinas. Se disfraza de otras disciplinas y se convierte en sociología, actualmente, como anteriormente se había convertido simplemente en psicoanálisis. Entonces, es necesario la recuperación del método teológico, de la historia del pensamiento cristiano y filosófico, apropiarnos de este sano concepto de catolicidad teologal, y eso va a ser posible solamente en la medida en que los espacios de educación teológica en América Latina tengan mayor calidad, una mayor envergadura, de alguna manera puedan, yo diría, sobrepujar estos estrechos límites que nos ha impuesto el fundamentalismo americano, diciéndolo con todas sus letras, sobrepujar aquello. Sobre todo, profesor, el problema del biblicismo y el fundamentalismo, ¿no? Que también, ya leyendo el libro, algunos sí tienen esa visión de que piensa que va contra todo, ¿no? Contra los gringos, son aquellos enemigos, ¿no? Pero no necesariamente hay cosas positivas en su movimiento, pero hay cosas negativas que realmente nosotros estamos experimentando. Y hasta cierto punto causa sufrimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con una catolicidad teologal, como usted dice, bastante impresionante, que anhelamos tener en nuestras iglesias, pero es muy rechazada por precisamente la falta de conocimiento de todo esto. Por eso pienso que parte del libro despertará muchas conciencias. Igual, profesor, aquí me hacían una pregunta que me interesa hacérsela. Permítame un segundo para salir aquí de la pantalla y ponerla directamente en la pantalla. Un segundo. Hay un comentario de Solideo Gloria, se llama el canal, y dice: saludos, hermano, ¿qué relación ve entre la educación teológica y la litúrgica? Cuando descubrí la liturgia luterana me di cuenta de lo importante que es para la formación del creyente. Gracias. ¿Qué piensa usted, profesor? Yo creo que si sus bases teológicas son precarias, si su comprensión de la historia del pensamiento cristiano y filosófico es inexistente, que no puede comprender entonces los contenidos litúrgicos. Si para comprender la liturgia de la Iglesia y su sensibilidad necesita elementos litúrgicos. Antes que responder alguna otra pregunta, me gustaría hacer una pequeña apreciación, pero usted me dirá cuándo es posible. No quiero dejar de responder. No, igual adelante, si gusta hacerla y después continuamos con la pregunta. Sí, una cosa que es importante también mencionar, porque no siempre tengo la oportunidad de poder explicar, es que una de las características también de la religión americana o del protestantismo de los Estados Unidos, y más que del protestantismo de los Estados Unidos, del genio cultural de los Estados Unidos, es lo que muchos eruditos llaman la dinámica del rebautismo. Es decir, no el rebautismo como sacramento, es decir, tomar acontecimientos históricos que han sucedido principalmente en Europa y vaciarlos completamente de contenido y más encima, conferirles un nuevo nombre. Es decir, tomar acontecimientos y corrientes históricas que tienen un entrevero histórico muy definido, vaciarlos de contenido, incorporarle un nuevo contenido y más encima cambiarles el nombre. Un ejemplo. Cuando Tillich llega de Alemania al Union Theological Seminary, él, en su librito Historia del Pensamiento Cristiano en Occidente y Cultura en Occidente, él menciona de que escucha por primera vez a Niebuhr, y Niebuhr era un teólogo de prestigio en los Estados Unidos, hablar sobre el romanticismo. Y luego de que Niebuhr termina su conferencia, Tillich dice: bueno, yo escuché a una persona que se refería al romanticismo europeo como un movimiento simplemente emocionalista, lo cual no tenía ninguna relación con el romanticismo como aquel movimiento histórico que intentó superar el racionalismo de la Ilustración, encabezado básicamente por Schelling. En fin, es decir, estaba escuchando cualquier cosa, menos lo que tiene que ver con el romanticismo. ¿Por qué le digo esto? Porque por este influjo misionero,
Nosotros utilizamos muchas veces en América Latina, el pueblo evangélico, una serie de conceptos que están totalmente vaciados de contenido. Por ejemplo, le llamamos liberalismo o teología liberal a cualquier corriente. Es decir, cualquier pensamiento, cualquier corriente, cualquier autor que desafía nuestros presupuestos es de inmediato liberal. Es un oxímoron, es un oxímoron. El movimiento liberal tuvo su momento histórico, parte prácticamente con Kant, algunos quisieran poner a Schleiermacher también, y termina con Harnack, Ritschl, con sus propios discípulos que ponen, digamos, el acta de defunción. En América Latina se le llama neortodoxia a la teología dialéctica o la teología de la crisis, término que los propios fundadores de la teología dialéctica y la teología de la crisis impugnaron abiertamente. Entonces, esa falta de rigurosidad académica, de rigurosidad de los conceptos, es ruinosa. Es decir, definamos los momentos históricos por su nombre. Es decir, alguna vez hay que poner fin a esta tendencia un poco paranoica de llamarle liberal o liberalismo a cualquier movimiento. Llamarle a la teología de la crisis o la teología dialéctica simplemente como neortodoxia. Cuidado con eso. Y ese tipo de errores no forzados tienen que ver básicamente con esa falta de fondo teológico. No hay otra explicación. Esa falta de fondo teológico. No hay otra explicación que esa. Claro. Definitivamente es algo sumamente complejo respecto a la falta de teología que hay en Latinoamérica y sobre todo precisamente por leer Kant o publicar frases de Kant, aún en las redes sociales se acusa de que uno es liberal, ¿no? Por este tipo de falta de entendimiento que hay sobre todo del estudio teológico. Aquí nos comentaba, este es Hugo Madrigal, acerca de una distinción, igual usted qué piensa de este comentario. Es importante la distinción que se hace entre catolicidad clásica, por así decirlo, a la catolicidad actual romana. ¿Se podría mencionar que hay una distinción en este sentido de la catolicidad? Absolutamente. La catolicidad teologal nos une con el curso de todos los concilios ecuménicos y nos une también con todo aquello que ha ido formando el acervo de la teología cristiana, es decir, sin excepción ninguna. La catolicidad teologal no es un cofre petrificado y sedimentado, es un conjunto de conocimientos que está constantemente adquiriendo nuevos insumos y profundizando su acervo. Claro. Y bueno, aquí hay otra pregunta, profesor. Me parece interesante porque precisamente pues aquí es una conversación de un profesor con un laico, que soy yo, un servidor, y dice: Jairo Esaú, ¿qué consejos podrían dar a nosotros los laicos que si bien no tenemos aspiraciones de ocupar cargos pastorales, pero llevamos a nuestras congregaciones a la complicidad teológica? O sea, ¿cuál sería como el consejo para los laicos, profesor? Porque pues estamos hablando, por ejemplo, usted ejerció el pastorado varios años en una iglesia luterana, ¿no? Pero los laicos, podemos ver esto del estudio teológico como parte de nuestras vidas, como para un fin, porque, por ejemplo, hablamos de esto de las pocas oportunidades que hay, y es una realidad en Latinoamérica. Por ejemplo, hay un cristiano que, digamos, que tiene esa oportunidad de estudiar en una universidad, no sé, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, pero regresa a su iglesia y su iglesia no tiene como esa jerarquía aún para poner un predicador laico, ¿no? Sabemos que hay teólogos laicos, predicadores laicos, escritores, etcétera, en una iglesia, pero la iglesia latinoamericana no tiene sus lugares. ¿Cuál sería el consejo que usted daría como al cristiano de a pie que está estudiando teología, pero no tiene esas oportunidades de ejercer de alguna manera? Bueno, es un tema complicado. Es difícil. Yo creo que la medida en que uno va profundizando también va, evidentemente siempre va a haber un choque. Cuando uno va profundizando, cuando uno va adquiriendo más información, evidentemente va a confrontar su mundo de ideas. Es decir, el primer choque lo vive uno, por supuesto, con sus propias creencias.
La idea, yo creo que es importante intentar, lo digo por experiencia propia, no ir al choque de inmediato con su comunidad. Entender que muchas veces sus pastores, su comunidad, no ha tenido quizás, o son parte de otra generación donde los recursos teológicos eran mucho menores. Ahora, yo también creo que el mundo evangélico, por su propia vulnerabilidad académica, digámoslo así, es decir, de hecho en América Latina, ¿cuáles son las universidades que tienen una facultad de teología evangélica? Es decir, Brasil, la Universidad Metodista, la Luterana, y CEDET en su momento. Ya sabemos que este tipo de espacios de educación fueron buenos en algún momento y posteriormente han capitulado, evidentemente, en función de una cierta ideología que ya conocemos cuál. Yo creo que es importante que el laico que no tiene oportunidad de acceder a estos espacios de educación del primer mundo, de mayor envergadura, que pueda leer buena literatura. ¿Sí? Y es un trabajo que no nos damos muchas veces. De aquí quiero decir dos cositas, Iván. Adelante. Una cosa es que el lector pueda ver en el libro dónde estudió el autor. ¿Dónde estudió? ¿Dónde recibió su educación teológica? Es muy distinto recibir una educación teológica en un seminario, en un instituto, que en una universidad establecida. Es decir, cuidado, porque muchas veces el mundo evangélico compra muy fácilmente este tipo de literatura que se promociona en Facebook y que muchas veces tiene que ver con personas que son ruidosas nada más, pero que no tienen ese trasfondo, no tienen esa expertise académica. Y lo otro que quiero decir, yo sé que puede sonar un poquito como que estoy llorando desde la herida, pero tengo que decirlo. En América Latina, es curioso, pero lo conversaba con un buen amigo que está estudiando precisamente, no lo voy a mencionar para no, porque no me ha pedido que lo haga, pero no quemarlo. La Universidad Católica. Fíjese usted, por ejemplo, que en América Latina el pueblo evangélico, por lo general, pueden haber excepciones. Si usted pone, por ejemplo, un autor hispano, latinoamericano, que trata un tema y que tiene estudios teologales serios, profundos, en una universidad de prestigio, y trata este tema con profundidad y pone el mismo libro escrito por un autor de los Estados Unidos que quizás no tiene esa misma formación, ese mismo nivel, exacto, el lector de América Latina va a elegir siempre el texto del autor de los Estados Unidos. Y tiene que ver precisamente con esa suerte de creer que precisamente siempre lo que viene del norte tiende a ser mejor. Puede serlo muchas veces, pero no siempre es así. Creo que también es importante que el pueblo evangélico de América Latina sepa también reconocer a aquellos que están haciendo un enorme esfuerzo por contribuir a la educación teológica de este continente que está tan abandonado respecto de esa temática. Claro. Y es una realidad, como dicen por ahí, si viene de Estados Unidos o ojos azules, tez rubia, ¿no? Rápidamente se compra el libro, pero algo que ha pasado a las personas que han indagado, que han profundizado un poco más en el estudio teológico, pues se dan cuenta de que realmente las credenciales académicas son importantes, precisamente por lo que usted dice, no tanto por el papel, como dirán algunos, sino por la dedicación teologal que se tiene. Y eso es lo que nos enriquece a nosotros, porque bien podemos leer libros de autores famosos de Estados Unidos que pueden ser buenos, buenos devocionales, buenos escritos, pero ya profundizar en el ámbito académico, como yo lo he visto en las publicaciones que usted hace, que cita filósofos alemanes, gente que realmente profundiza en la existencia, en la antropología, en la sociología, en la filosofía, en la teología, y etcétera, ¿no? Igual yo tengo algunas dudas referente a la teología de la liberación, pero profesor, no sé si tengamos oportunidad para otra pregunta, o bien pues igual lo podríamos dejar aquí. Quizás es la última, por el tiempo. La última, ok, profesor. Miren, esta pregunta va con base a la cuestión autodidacta, porque la mayoría de nosotros, siendo honestos, no tenemos credenciales teológicas, ¿no? Estamos a lo mejor en proceso, o bien somos autodidactas, aunque hay un peligro en ser autodidacta, ¿no? Hay un peligro tal vez latente, compro mis libros de credenciales académicas, de teólogos, ya sea latinos, españoles, europeos, alemanes, etc. Pero se tiene toda esta información y tal vez quiero enfocarla a esta pregunta. ¿Cuál es el problema
de no tener un magisterio regulador, que eso es inexistente, profesor, al menos en iglesias evangélicas, donde están solamente siendo pastoreadas por un pastor, valga la redundancia, pero no hay un magisterio regulador en las iglesias de Latinoamérica, tanto en cuestiones teológicas como en cuestiones morales y éticas, etcétera. ¿Es posible que, bueno, creo que esta pregunta va hacia querer la solución, pero es algo complejo, como usted diría, ¿no? ¿Es posible eso en el protestantismo de Latinoamérica? Es un tema bastante complicado porque si nosotros observamos el mundo católico tiene un magisterio y las personas que pretenden fungir como teólogos o exegetas van a ser personas que van a pasar por un riguroso tiempo de estudios acreditados en alguna universidad sellada por el obispado y luego de eso pueden fungir bajo estas especialidades, ¿no? Como eso no existe en el mundo evangélico, lo que va a ocurrir es que cualquier persona, a veces con buenas intenciones y a veces con las intenciones más oscuras y más narcisistas, puede aparecer en las redes sociales intentando presentarse como un doctor sobre temáticas que absolutamente desconoce, incluso publicando. Exacto. Incluso publicando. Ahora, por eso el mundo evangélico está en una suerte de vulnerabilidad respecto a esa situación. Es decir, esta libertad del libre examen es ciertamente, tiene un aspecto positivo, lo tiene, pero también tiene un lado muy oscuro y peligroso. Ahora, como decía Hofstadter, que lo citamos aquí en el libro La Sombra, él va a decir, y lo he dicho muchas veces porque creo que lo ejemplifica muy bien, él dice, el hombre más peligroso no es aquel que no posee ninguna información, sino que el hombre más peligroso es aquel que tiene una educación a medias, porque eso que posee a medias lo presenta como definitivo y como algo sobre lo cual no hay más que discutir. Y yo creo que en América Latina tenemos muchos hombres peligrosos en el mundo evangélico. Ahora, yo creo que el autodidactismo, si me permite, el autodidactismo es valioso. Es decir, cualquier persona que se dedica a la lectura propia, privada, autodidacta, es encomiable, por supuesto que sí, pero tiene sus limitaciones, evidentemente. Es, por ejemplo, cuando ocurre que una persona publica un libro sobre una temática siendo absolutamente autodidacta y vende su libro en América Latina como un texto de aporte, de contribución. Sí, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Yo estoy seguro que si esa persona tiene una profesión, no permitiría que una otra persona autodidacta respecto de esa profesión incursionara en su materia, en su campo, en su actividad. ¿Por qué? Porque en términos teológicos es absolutamente peligroso. Es decir, cuando usted, por ejemplo, cuando usted tiene un problema de salud, usted quiere ir al médico que está acreditado. Usted no quiere ir donde la viejita de la esquina que le va a dar unas hierbitas y le va a hacer un sauberio, con todo respeto. Usted quiere ir a un médico que está acreditado, porque va a poner en las manos de este médico su salud, su cuerpo. Es decir, ¿y por qué tenemos que dejar entonces nuestra salud espiritual e intelectual en manos de gente que muchas veces simplemente lo que tiene es ser ruidosa en los medios de comunicación y nada más? Y que nos vende el cuento de que es la gran cosa cuando no lo es. Peligro con eso. Es decir, cuidado con eso. Cuidado con eso. Y eso pasa porque el mundo evangélico es tremendamente vulnerable, como la experiencia de la academia teológica es absolutamente desconocida, se deja impresionar muy fácilmente por quién es ruidoso en las redes. Se deja impresionar muy fácilmente por quién publica. Vuelvo a insistir. Tiene un libro, vea dónde hizo sus estudios, cuáles son sus publicaciones, es decir, claro, qué grado obtuvo, en qué universidad, en qué facultad. Esos libros lo trae luego, ¿no? Este, por ejemplo, es de Olegario González de Cardedal, ¿no? Y pues claro, ahí está su academia, claro, donde pertenece. Y es algo que los libros protestantes o evangélicos a veces no está. No, eso bueno, no podría ocurrir, por ejemplo, en el mundo católico. Sería imposible que alguien se quisiera, que claro, y quisiera usurpar de otra profesión, porque eso es usurpación de la profesión. Tendría hasta un caso legal. De nadie, claro, se podría podría usurpar una profesión que no le corresponde
tendría un caso legal. En el mundo católico eso no existe porque hay un magisterio, como usted lo Y dice. esa es la libertad, igual en su libro precisamente estaba leyendo esa parte, donde nos habla que cierto sector después del gran despertar o del segundo gran despertar, se comenzó a dar más prioridad, no tanto a la institución, no tanto a la profesión teológica, sino simplemente a evangelizar con su conocimiento muy arcaico muchas veces de las escrituras. Y esa es una tendencia que realmente se nos heredó, profesor. Se nos heredó y es algo por lo que estamos batallando. Es muy difícil, creemos, y este cristianismo ha sido práctico, y yo fui educado de esa forma, que simplemente con la lectura, como la teología no se ve como una ciencia de ese calibre, como Pero usted lo con eso, menciona. porque lo que usted está diciendo tiene que ver con otra particularidad del genio religioso de los Estados Unidos, del American Religion, y que es el profundo, inveterado antiintelectualismo, la Exacto. sospecha siempre hacia el pensamiento. Porque muchas veces se dice de que los Estados Unidos no tienen filosofía. No es cierto, la filosofía de los Estados Unidos es el pragmatismo, Dewey, James, el pragmatismo. La pregunta no qué son las cosas, sino para qué sirven. Y esa profunda sospecha hacia el intelecto, hacia la metodología. Bueno, yo creo que estamos en la hora ya. Sí, ya, bueno, igual, profesor, igual tendría muchas preguntas, me faltó preguntarle cosas de la teología de la liberación, pero ya será tal vez en alguna otra ocasión. Pues, profesor, la verdad Muchas gracias le a ustedes. agradezco, para mí es un honor, como le comentaba, tenerlo aquí, porque precisamente es el segundo doctor en teología que tenemos aquí, los demás son laicos o son autodidactas. Entonces, pues es un honor realmente tener a alguien con esa preparación y ese calibre como usted lo tiene, ¿no? Me decían, bueno, ahora sí, ya las grandes ligas realmente aquí en Muertos al Pecado, ¿no? En este podcast, que precisamente es esa libertad teologal, aunque tratamos de hacerlo con cierta responsabilidad, pero de alguna manera nos queda eso, ¿no? Esa parte de si somos un lugar de comunicación, pues realmente tener esas acreditaciones, porque no confiaríamos nuestra vida a un médico que no tiene una acreditación, ¿no? Profesor, pues Exactamente. muchísimas gracias, la verdad, y pues espero tener alguna otra conversación con usted. Obviamente sé que es un hombre Seguramente. muy ocupado, pero tal vez en alguna otra ocasión, tal vez que presente un nuevo libro. De hecho, también la Teología de la Cruz de Martín Lutero, la Teodicea, es un libro impresionante, sumamente recomendable, que creo que va más al sentido práctico, ¿no? Del sufrimiento humano y todas estas cosas. Pues bueno, muchísimas gracias, profe, otra vez. Yo creo que nos despedimos para que descanse. Gracias a todos los que estuvieron pendientes. Las preguntas que ahí están, pues trataremos de contestarlas en alguna otra ocasión. Muchas gracias y bueno, pues que Dios los bendiga y les siga dando gracia. ¿Algunas palabras finales, profesor, que quiera dar? Bueno, muchas gracias por la invitación y por este grato momento. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias, profesor. Bueno, hasta Igualmente. luego. Pues aquí Gracias. filan.